sí tienen una relación. Y todas dijimos, ¿qué? Y le estás poniendo la vara muy alto de dos integrantes que ya tuvieron éxito y que ya son conocidas con otra. Y una se da cuenta cuando las agencias son hambrientas, yo ya te lo he dicho. Amigos y chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mí, la Shiro de Shiro no Yume. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está su tarde, su noche? ¿Ya comieron? ¿Ya cenaron? Díganme acá abajo en los comentarios. Quiero saber yo acerca de ustedes también. Oigan, el video del día de hoy, harto chisme. Como ustedes saben, pues me atrasé un poquito en la chisma. Hemos estado un poquito ausente de la gran red social. Y seguramente varios de los chismes que les voy a estar contando ya ustedes saben, porque la mayoría fueron de la semana pasada y el fin de semana. Y pues miren, ustedes son bien chismosas. Pero aquí venimos a platicar, a ver qué nos pareció, nos voló la peluca, así que les voy a estar comentando que si tu de IMI no, si tu Lisa, si tu Hybe Corporation, si tus BTS, si tu Stray Kids, de que si tu Ciel, que si la Hyuna, la Dan, bueno. Así que prepárate porque seguramente este video va a estar bien largo otra vez. Hermana, no olvides suscribirte a este canal para que te enteres cada que yo suba un nuevo video con chisme coreano. Pícale a la campanita de acá abajo para activar las notificaciones, comadre, y así la YouTube te diga: oye, vieja chismosa, esta vieja también acaba de subir video, vete a verlo. Sígueme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Ahora, importantísimo, comadre, si te sale algún anuncio en este video, no seas culera, no seas hambrienta. Por favor, déjalo completo, no lo omitas, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano. Hermana, primer chisma del día de hoy. ¿Qué tal te quedaste el fin de semana? La IMI no, después de pues no dar señales de vida desde hace un par de tiempo, porque mi comadre IMI no ha estado grabando, que si en Canadá, que si en Corea, que si un drama para Apple TV. Cuando me refiero que no ha dado señales de vida es que, o sea, no lo hemos visto en proyectos recientemente. Sabemos que está trabajando en proyectos, pero no ha estrenado nada nuevo desde el año pasado con The Killing the Eternal Monarch. Ha estado actualizando últimamente dentro de sus redes sociales, pero este fin de semana, la señora nos voló la peluca a todo mundo porque dentro de Twitter se hizo tendencia y a nivel, pues, de todos los medios de comunicación de allá de las grandes Coreas, se corrió el rumor de que IMI no ya tenía novia y que la gran novia de IMI no era nada más y nada menos que el ex integrante de Momoland, Jung-Hoo. Todo esto, hermana, estúpida se quedan las historias de la Rosa de Guadalupe con este gran chismón que nos reveló la señora Dispatch. Pero otra vez Dispatch, peor que nunca, quedando arrastrada. Nata Dios, el coraje queda hacer cada que la Dispatch habla la boca. Fruncida a quedar porque la señora Dispatch, cada cosa que saca, otra vez volvió a hacer la gatada. Esto ya tú lo sabes, pero mira, yo de todos modos te voy a venir a contar. El fin de semana, la Dispatch sacó un artículo con fotografías. Ya sabes que esta vieja, cada que revela, ¡ay! Fulanito de tal ganó en una relación, revelan sus fotos todas pichurrientas, que luego terminan siendo mentira, como en este caso. Resulta que revelaron que la IMI no y que la ex integrante de Momoland, Jung-Hoo, que se salió hace un par de años de la agrupación para seguir su carrera como actriz, pues supuestamente de que eran novios. Según la Dispatch, IMI no y esta ex integrante de Momoland llevaban ya 5 meses de relación y que, ay, se veían cada cierto tiempo para jugar, para salir a ver películas, y que supuestamente las fotografías que reveló la señora Dispatch eran de una cita que había tenido IMI no con Jung-Hoo para una cita en el cine. Y entonces todo esto se descontroló porque tú sabes que IMI no es un gran figurón del mundo de los K-dramas. Es uno de los actores más aclamados, no solamente dentro de Corea, sino a nivel internacional. Según la Dispatch, la Jung-Hoo y la IMI no en una relación. Ay, no, pero es que mira, ¿sabes también qué pasa? Que la última relación que supimos de IMI no había sido mi comadre Suchi, Susi. Y pues todo esto también ha generado mucho interés en la vida amorosa de IMI. La vida amorosa de IMI no siempre causa mucha curiosidad porque somos bien chismosas. Pues ni tarde ni perezosa, la agencia de IMI no, inmediatamente, como a la media hora que salió esto, ellos negaron todo esto. Salió la agencia de IMI no a decir: a ver, pendejo,
Se me calman porque Amy no tiene nada que ver con esta señorita. Son compañeros, se conocen, pero simplemente son amigos. Y las fotos que está revelando la vieja Dispatch son fotografías, sí, de una visita que tuvieron al cine. Pero no estaban ellos dos solos, había más gente con ellos. Y entonces la Dispatch, qué conveniente, que no fotografió a la demás gente, nada más fotografió a ellos dos. Pero era una reunión de amigos. Ahora, esto dirás tú, bueno, ya salió a aclarar toda esta situación, no son novios, agárrate. Porque el público coreano, en vez de decir, ah, bueno, ok, no son novios, es una cita de amigos, se le fue en contra a Amy No. Ahorita te voy a contar por qué. La Dispatch queda como payasa porque la agencia de Amy No sale a negar esto, donde dijeron que ellos simplemente son amigos y que no tienen nada que ver. Luego, además, al otro día salió la agencia de Jungwoo, ex integrante de Momoland, a decir, oigan, ellos dos sí tienen una relación. Y todas dijimos, ¿qué? Pero luego la señora continuó, pero de amigos. No se me confundan, ellos tienen una relación de amigos, son conocidos, se conocen de hace varios meses atrás, porque pues tienen amigos en común y están dentro de la misma industria, pero pues no tienen una relación de novios, no son nada, así que pues dejen de especular alrededor de esto. También aclararon que, porque el público de Corea empezó a cuestionar por qué la agencia de Amy No salió a desmentir esto inmediatamente. Siempre la agencia de Amy No, eso sí, hay que reconocerle, es muy, gestiona muy bien toda esta parte, luego sale a decir a ver qué está pasando, sale a aclarar las cosas. Entonces el público dijo, ¿por qué la agencia de Amy No salió a decir esto y ustedes se tardaron un día? O sea, ¿qué está pasando? Entonces la agencia dijo, oigan, esto lo tuvimos que confirmar con nuestra artista porque ella actualmente está grabando su participación para un drama, porque recordemos que Jungwoo se salió de Momoland para perseguir su sueño dentro de la actuación. Entonces la agencia dijo que ella actualmente está rodando su próximo drama, por lo tanto era un poco complicado ponerse en contacto con ella porque está concentrada en ese nuevo proyecto. Entonces el público internacional dijo como de que, ok, ahí está el chisme, qué jugosidad, qué bendición, pero igual ni nos los vamos a creer porque la Dispatch ya, siempre que sale Dispatch a dar una notificación o una nota de relación entre un idol, se pone en tela de juicio lo que dice, porque esa señora es bien chismosa, con tal de hacer ruido y de llevarse los grandes likes. Entonces el fandom internacional dijo, mira, si este chisme viene de la Dispatch, pues igual ni me lo creo. Es como la vecina chismosa que se la pasa asomándose en la rendija de la puerta a ver qué hombre entra y sale de tu casa. Y luego inventa todo un chisme alrededor y resulta que el hombre pues no es ni tu novio ni tu amante, que era tu primo que te vino a dejar frijoles de olla. Entonces el fandom dijo, mira, si andan, qué bien. Y si no andan, pues también al rato que lo confirmen las agencias, pues entonces ya decimos si sí o no. Pero por lo mientras, qué bendición, se hizo tendencia en la Twitter y chalala, chalala. Tú creerás que hasta ahí quedó este pedo. Que ya una vez aclarado el mitote por parte de las dos agencias, pues dirían, no andan, amiguitos. No, hermano, ¿qué no creerás que le llovieron las críticas al Amy No? El pobre hombre ni la debe ni la teme. A ambos idols los embarraron este escándalo por capricho de la Dispatch. Y luego, pues resulta que ya me andaban cancelando al Amy No allá en Corea. Porque, pues la agencia, te digo que dijo que era una reunión de amigos y que había más gente con ellos. Y entonces el público de Corea dijo, ¡ah! Una reunión de amigos en plena pandemia. ¿No están viendo cómo está la maldita? Donde además en Corea del Sur actualmente hay restricciones de que se prohíben las reuniones. Ya viene el señor de colchones viejos y fierro viejo que venda. Ya viene ahí, mira. ¡Ay, no! Tienen todo el perro día para pasar a hacer su ruidero y mero a la hora que yo me pongo a grabar. ¿Quién va a vender a las 5 de la tarde fierro viejo o un colchón viejo? Dime tú. Ay, pero bueno. Actualmente en Corea hay restricciones debido al tema de la maldita, donde se prohíben las reuniones de más de 2 personas. Entonces el público de allá de Corea dijo, ¡ah! O sea que había más gente alrededor y esto está prohibido. O sea, Amy No está las restricciones que está poniendo el gobierno de Corea. Y entonces, inmediatamente igual la agencia salió a decir, a ver, o sea, no entienden, no captan lo que está pasando aquí. Estas fotos no son recientes, no son de ayer.
no son de hoy, no son de antier. Estas fotos son de el primero de julio. Y las restricciones puestas por el gobierno de Corea fueron a partir del 12 de julio. Entonces, durante el primero de julio había restricciones, pero el límite de personas para reunirse dentro de Corea era de no más de 5 personas. Y aparentemente, pues, Imi no estaba cumpliendo con todo esto, porque sí fue al cine con sus amigos, dentro de ellas la integrante de, la ex integrante de Momoland. Pero el público ya andaba buscando cualquier pretexto para cancelarme a mi comadre. Oigan, no sean malvadas. Que por cierto, ahora regresando al tema de Imi, ¿no? De lo que está haciendo, no hemos podido hablar de él, pero acuérdense que está grabando, o no sé si ya terminó de grabar, su participación para un K-drama de la Apple TV, porque la Apple TV también, ya como la Netflix, quiere incursionar dentro de las producciones coreanas. Ya se dieron cuenta que el gran dinero está ahí, que el mercado amante de los K-dramas y de la cultura asiática es bastante grande, y por qué no explotarles y sacarles todo el dinerito. Entonces Apple TV también anda queriendo incursionar y ficharon a Imi No para un drama, lo cual se me hace bastante inteligente, porque Imi No, a pesar de que los últimos proyectos de él no han tenido el éxito esperado dentro de Corea, pero sí a nivel internacional, porque sigue siendo uno de los actores más populares. Te digo, a nivel internacional, a este drama seguramente le va a ir muy bien y le va a llegar muchas suscripciones a la Apple TV. Oigan, pasando a otro tema, pues resulta, en el video anterior, que si no lo han visto vayan a verlo, por favor apóyenme, ese video no sean culeras, es un unboxing de snacks, más chisme. Ahí les hablé que tenía yo que platicarles acerca de lo que ha estado haciendo Hybe Corporation. Que ahora, en ese video les digo que Hybe Corporation ya me está cayendo bien gorda, porque es esta agencia que se calla todo, que no dice nada, o sea, que habla para no decir nada. Ahí te va por qué. Pues resulta que recientemente una de las ex integrantes de Ice One, mira, desde que se desintegró Ice One y dejaron de promocionar, dos de las integrantes fueron fichadas por la Hybe Corporation. La Hybe Corporation les puso el ojo para que formaran parte de una de sus filiales de Source Entertainment, porque Source Entertainment va a debutar a un nuevo grupo. Después de la desintegración de GFRIEND, pues la Source Entertainment ha estado movilizando mar y tierra para poder debutar a un nuevo grupo femenino. Entonces, ahí te va. Source Entertainment va a debutar a un nuevo grupo femenino bajo Source Entertainment, pero al final de cuentas termina siendo administrado por Hybe Corporation, porque Hybe Corporation es el conglomerado al que pertenece Source Entertainment, porque Source es una de las filiales de la Hybe Corporation. Bueno, hasta ahí todo bien. Pues resulta que una de estas ex integrantes de Ice One, a las que ficharon, supuestamente es Sakura Miyawaki. Y entonces Sakura estaba hasta allá en Japón, y entonces la volaron a Corea, pero cuando llegó a Corea llegó toda custodiada por personal de Hybe Corporation y aparentemente por el equipo de seguridad que protege a BTS. Todo esto ha generado mucha controversia dentro de Corea, porque el público de Corea, pues al principio sí estaba muy contento con este nuevo grupo, que lo están etiquetando como el nuevo grupo de Hybe Corporation, pero realmente es un nuevo grupo de Source Entertainment, porque a pesar de que Source Entertainment pertenece a Hybe Corporation, sigue teniendo independencia a la hora de formar grupos y de producir contenido para los grupos que pertenezcan a su agencia. Es todo un pedo, o sea, es, miren, es muy, muy enredado todo este pedo que hizo Hybe Corporation. Desde que se empezaron todos los rumores de este nuevo grupo de Source Entertainment y de que Hybe Corporation estaba buscando a dos de las exintegrantes de Ice One, y que supuestamente la Sakura Miyawaki ya había firmado un contrato exclusivo con Hybe Corporation, a todos estos reportes Hybe no ha dicho nada. Siempre sale a decir algo, pero no dice nada, porque siempre en todos los comunicados acerca de todo lo que pasa alrededor de las filiales y de sus grupos o de lo que está haciendo Hybe, siempre dice: ¡ay! No podemos decir nada de este tema. ¡Ay! No sabemos. ¿Quién sabe qué pasa ahí, eh? No, tenemos prohibidísimo. Entonces, mi amor, señora Hybe, entonces, ¿para qué está usted? Para aclararle cosas al fandom, no para hacerse la loca, la ciega, la que no pasa nada, y entonces todas terminamos brutas. No, no estoy entendiendo, no entiendo yo cómo funciona Hybe Corporation. Siento que es, o sea, al principio todo muy cool con Hybe, o sea,
uy, nueva propuesta de agencia, todo chido, pero ahorita siento que, no sé cómo está ese pedo, siento que la tensión con los fandoms de las agencias que pertenecen a la Hybe, como que los descuidan un chingo. Desde que se salió Bang Hyun Sik de ser CEO de esa agencia, este pedo, la agencia se volvió más hermética, como que, no sé, tiene miedo de que se conozcan sus planes. Es como, por ejemplo, lo que pasó con Sakura Miyawaki, el fandom estaba diciendo, oigan, sí, fichó con ustedes, sí firmó contrato con Source, ¿por qué el equipo de seguridad de BTS la viene escoltando? ¿Por qué el personal de Hybe la fue a recoger al aeropuerto? O sea, digan algo. Y la vieja Hybe nada más dijo, no sabemos, no tenemos información de eso, no sabemos por qué está pasando y no sabemos por qué el equipo de BTS está ahí. Es como, ¿cómo lo vas a saber? ¡Claro que sabes! Ay, no estoy bien enojada con la Hybe, porque yo no entiendo qué está pasando con Hybe. Ahora, todo este misterio que está creando la agencia alrededor de este nuevo debut, al contrario de lo que se pudiera pensar dentro de Corea, que está favoreciendo a este proyecto, no, el público de Corea ya se hartó. El público no está contento y ha empezado a criticar a este nuevo grupo que todavía ni debuta. Ya empezaron como a criticar a las integrantes que posiblemente vayan a estar dentro de esta agrupación, porque se supone que Sakura Miyawaki y otra de las integrantes de Ice One van a formar parte de este nuevo grupo de Source Entertainment, y que supuestamente estas dos integrantes que ya tienen experiencia dentro del mundo del entretenimiento y dentro de la K-Pop, pues como que van a traer la batuta. Ahora, igual no sé qué, o sea, yo entiendo que meter a dos rostros ya conocidos dentro de una agrupación es una ventaja muy grande. También no sé qué tanto puede ser ventajoso a la hora de poner la vara muy alto, ¿sabes? Porque te está refiriendo a que estas dos integrantes ya tienen experiencia, y entonces el fandom que ya conoce a esas dos integrantes va a poner la vara muy alto para las demás integrantes que todavía no son conocidas y que básicamente son trainers dentro y que son rookies dentro del mundo del entretenimiento. Y le estás poniendo la vara muy alto de dos integrantes que ya tuvieron éxito y que ya son conocidas con otras integrantes que pues básicamente son desconocidas, ¿saben? Espero que bien, porque además Source Entertainment, pase lo que pase, independientemente de todo el supuesto mal manejo que a opinión de los fans ha hecho la agencia, cuando lo trasladamos al terreno musical y vemos como por ejemplo lo que ha hecho con sus grupos, lo que hizo con GFRIEND, pues sabemos que la señora sí tiene experiencia. Ahí está ese pedo, hermanas, te digo que Hybe Corporation, no sé, es bien rara, mi comadre. Ahora, ustedes acá abajo en los comentarios díganme si están igual de confundidas que yo con la señora Hybe, porque, hermana, seguramente no soy la única bruta que no entiende cómo funciona ese pedo. Oigan, y pasando a otro gran chisme, hablando de cosas que son muy grandes, el solo de la Lisa. Ay, pues ya sabes que ya salió la preventa, ya hemos estado viendo algunos teaser, ya vimos fotografías, ya sabemos la fecha de los teaser, la opinión en concreto de los teaser, eso va para mi canal de Shiroblink, se los voy a subir en estos días, porque ya salieron dos visual teaser de los cuales vamos a hablar, porque tenemos que hablar de eso. Pero ahorita, en esta nota, en esta chisma, vamos a hablar de las grandes ventas, porque Lisa ha roto con todo récord para un solista coreano en toda la historia. Porque resulta que a solo 4 días, 4, mi amor, 4 días de salir a la preventa, su solo La Lisa ya supera las 700,000 copias vendidas. Ya en preorden. Acuérdate que la preorden, la cantidad de preorden, va a ser lo que la agencia va a producir para el lanzamiento, además de un margen para mandar a tiendas físicas para tener disponibilidad en stock. Pero además de eso, la agencia sigue produciendo. Pues bueno, hasta el momento, 4 días después de la preventa, Lisa ya sumó las 700,000 copias, lo cual la convierte en el lanzamiento de una solista coreana más vendido en toda la historia del K-Pop. Años que no se lograban estas grandes cifras, y es que no es para menos. Estas cifras las dio a conocer YG Entertainment recientemente, de la cantidad de stocks que ellos han recibido a través de su plataforma.
donde se suman todas las preventas de todos lados. Y además de esto, también la YG reveló que no únicamente provienen de ventas dentro de Corea, sino la gran mayoría de preórdenes provienen del extranjero, como por ejemplo de Estados Unidos, del sureste asiático, de Europa. Ahí no salimos las latinoamericanas, pero seguramente también somos un fandom bastante grande. Esto demuestra el poder de Lisa, y es lo que les he dicho yo en varios otros videos, que el solo de Lisa ha sido el solo más esperado dentro del mundo del K-pop y dentro del fandom de Blackpink. Ha sido el solo que más ha generado expectativas, y la señora YG Entertainment, viendo estas cifras, no creas tú que no va a preparar algo para venderte más adelante. Así que si tú eres de estas fanáticas pendejas como yo, que luego estamos compre y compre y compre y compre, pues vete preparando, porque no te sorprenda que dentro de un mes lance el photobook especial, o otra portada, o lance contenido exclusivo, o no sé qué tanto vaya a lanzar. Pero viendo las cantidades que ha vendido Lisa, no te inmutes, no te sorprendas si en unos días... Mira, yo no soy monividente, ni soy el santo niño de Atocha, ni soy la del tercer ojo. Pero, pues mira, a veces una le atina, a veces una tiene la gran visión, y una se da cuenta cuando las agencias son hambrientas, yo ya te lo he dicho. Hermana, y hablando de grandes ventas, ¿recuerdas que hace un par de días atrás salió el nuevo álbum de Stray Kids llamado No Easy? Pues bueno, ese yo ya lo ordené, ya lo compré también, creo que compré un set de álbum, de, o sea, como el set de... Ay, no me acuerdo cuál compré, pero cuando me llegue se los enseño. Cuando ya lo tenga yo aquí en casa, todavía no me llega, y creo que va a tardar otro ratito en llegarme, porque lo pedí con otros álbumes. Entonces cuando me llegue yo les cuento ahí a ver cómo estuvo todo el pedo. No es si se convierte en el primer álbum de Stray Kids y en el primer álbum en toda la historia de JYP Entertainment de vender más de 1 millón de copias. Esto lo informó recientemente Hanteo, que es una de las plataformas de distribución de música allá dentro de Corea, y que se encarga pues de contabilizar las ventas a nivel internacional de todos los lanzamientos que hay dentro del K-pop y dentro de Corea del Sur. Esto que ha logrado el fandom de Stray Kids pues es un esfuerzo bastante grande, porque recordemos que dentro del fandom de Stray Kids y dentro del fandom de JYP Entertainment, como que siempre ha estado este pedo de que la señora JYP pues no hace mucho por sus grupos, como de que no les da la promoción necesaria. Y entonces desde hace varios meses atrás el fandom de Stray Kids, que es Stay, ha estado organizándose y poniéndose de acuerdo justamente para poder hacer la compra de estos álbumes. Y pues ahora todo esto se ve reflejado en este récord que rompe el grupo dentro de su propia agencia. Pues bueno, felicidades por los Stray Kids. Que ahora, el lanzamiento principal, o sea, la canción principal se llama Thunder Hot, creo que se llama algo así. ¡Oh! ¡Qué cumbión! Hermana, si tú te gusta como este... estos sonidos medio agresivones, como muy tucutucutucutu, y luego, pero como con también una mezcla, mira, ve a escucharlo, está bien bueno. Yo ya lo escuché y te digo, nada más estoy esperando a que me llegue mi álbum para que yo te haga el gran unboxing, porque sí recuerdo que me pedí un set, no sé si de 2 o 3 versiones, porque ya no logré alcanzar la versión limitada de este álbum. Quería yo la versión limitada, pero creo que ya no lo logré alcanzar, hermanas. Hablando de los grandes récords, pues Border, hermanas, de BTS sigue rompiendo récords y ahora ha superado a Dynamite como la canción de BTS que mayor tiempo ha pasado dentro del top 10 del Hot 100 de Billboard. Porque esta semana Billboard ha anunciado que nuevamente Border se coloca dentro del top principal de su pues lista más importante, que es el Hot 100, que miren, ahorita estamos emputadas con la Billboard. Entonces, hasta que la Billboard no se disculpe, como que, ajá. Si tú no te has enterado de todo este pedo alrededor de Billboard, de BTS y de ARMY, y como ARMY está pidiendo que pues la señora Billboard se disculpe con BTS por una entrevista que hicieron para la reciente revista de la cual la Billboard va a lanzar 8 portadas... vete a ver mi video anterior de unboxing con snack coreanos y chisme, porque ahí te cuento todo este pedo y lo que ha dicho el fandom. Pues te digo que creíamos que la Billboard era amiguita de ARMY y ya vimos que la vieja es bien interesada. Ahora, hermanas, grandes noticias para el fandom de Mamamoo. Mira, lo que dijo la agencia de Mamamoo es que efectivamente el grupo se está preparando para un lanzamiento especial.
Este es un lanzamiento para celebrar la carrera de Mamamoo, porque este nuevo álbum recopilatorio, que todavía no tenemos muchos detalles de nombres ni fechas, pero que la agencia ya confirmó, es que este álbum es un recopilatorio en el que Mamamoo va a regrabar sus más grandes éxitos y va a hacer nuevas versiones de las canciones más exitosas del grupo, y que además este álbum va a traer una canción inédita, y que aparentemente esta canción inédita pues va a ser el tema de promoción. Este va a ser el primer lanzamiento de larga duración de Mamamoo después de que todas las integrantes, a excepción de Wihin, renovaran su contrato con la agencia. Recordemos que Wihin no renovó su contrato con la agencia, pero sí firmó una extensión de colaboración por los próximos 3 años, creo, para seguir colaborando con Mamamoo, para seguir apareciendo en las promociones del grupo, para hacer álbumes, conciertos y actividades con el resto de las integrantes. Ahora, este álbum todavía no tenemos fecha de cuándo se va a lanzar, todavía no tenemos los detalles de qué tanto va a estar participando Wihin dentro de este álbum. Bueno, hablando de Wihin, ella anunció esta semana que ya firmó contrato con una agencia. Recordemos que se estaba a la expectativa de con quién iba a firmar, porque se decía que tenía ofertas de varias agencias, dentro de ellas la agencia de Ravi, una agencia que Ravi fundó hace un tiempo atrás, y que la primera idol en firmar con la agencia de Ravi fue Ailee. Pues bueno, ahora se ha confirmado que Wihin pasa a ser parte de los artistas representados por The Life, que creo que sí, sí se llama, creo que sí. Si no, en la pantalla te voy a poner exactamente el nombre de la agencia de Ravi. Lo cual, miren, a mí me tenía un poquito como, uy, porque recordemos que Ravi recientemente estuvo envuelto en una controversia, y entonces el público estaba como un poco escéptico, pero me encanta que el público esté diferenciando la carrera de Ravi como idol y la agencia de Ravi, porque la agencia de Ravi, a pesar de que él la fundó, no únicamente Ravi es el trabajador de la agencia, sino hay todo un equipo de producción y de productores y de compositores alrededor de la agencia, y que son varios idols los que pertenecen a esta agencia. Dentro de ellos, pues ahora Wihin, que ya firmó con ellos, y a través de sus redes sociales Wihin informó a su fandom y pues prometió sacar música nueva, estar más al pendiente y de hacer música que a ella le guste y que ella quiere escribir y componer. Entonces, pues qué bendición, porque pues sí me tenía como un poquito la expectativa este pedo, porque al no tener una agencia, eso demora un poco más a cualquier actividad en solitario que ella pueda tener. Y la verdad es que yo sí ya la quiero ver triunfando y rompiendo las grandes caderas con unos perros cumbiones que nos dé esta mujerón. Oigan, y hablando de caderas rotas y de quedar torcidas, Hyuna y Dawn. Esta parejita muy amorosa, muy melosa, y que novios forever, porque, ay, no sé, esta pareja, mire, ya ni vamos a hablar de su vida amorosa, porque no vaya siendo que echemos la mala obra, echemos la mala suerte. Pero Hyuna y Dawn es un dueto, musicalmente hablando, dejando de lado su vida personal, su vida privada, son un dueto musical desde hace bastante tiempo, y que gracias a que estaban dentro de la misma agencia y que empezaron a frecuentarse mucho por trabajar. Primero eran un trío, porque estaba otro de los integrantes de Pentagon, y Hyuna y Dawn. Y bueno, en aquel momento se llamaba y Dawn. Y empezaron a sacar canciones, y debido a frecuentarse tanto, pues se terminaron enamorando estos dos. Pues ahora Dawn y Hyuna forman un dúo. Ellos dos solitos van a estar lanzando un mini álbum, el cual se llama... ¡Ay! ¡Se me olvidó el nombre! ¿Se llama Ping Pong? Creo que se llama Ping Pong. No, se llama 1 más 1 igual a 1. Y el tema de promoción aparentemente va a ser Ping Pong, del cual ya se revelaron un teaser, ya tenemos un par de imágenes. Este lanzamiento me emociona mucho porque se ve muy colorido, y no sé si lo quiero comprar, hermanas. No sé si este lanzamiento va a tener formato físico. Ya revelaron las imágenes teaser, ya revelaron la fecha de lanzamiento, que va a ser el 9 de septiembre, el mismo día que sale el solo de Lisa. Entonces va a haber ahí bastante material para andar escuchando y fruncir la cadera, pero de lado a lado, comadre.
Hyuna y Dawn están muy involucrados en el tema de escribir las letras. Dawn fue el compositor y el productor de las canciones. También Hyuna fue como productora y compositora, pero únicamente de dos canciones, y escribió letras de tres canciones. Oigan, y ya para terminar con este video rapidísimo, así, Laciel, pues Laciel ahorita anda bien ocupada, lo cual me da muchísimo gusto, porque mi comadre está haciendo entrevistas, apariciones en programas de variedades. Mi comadre anda en chinga trabajando, promocionando sus y promocionando el lanzamiento de su álbum Alfa, que va a salir en octubre. Para esto, a mi comadre le hicieron una entrevista donde, pues, ella reveló que es muy amiguita de grandes cantantes de la Hollywood, como la Justin Bieber, la Ariana Grande, la Rihanna y la Queen Bee, la Beyoncé. Y entonces, en esta entrevista, ella reveló que ella es muy amiga de ellos y tuvo la oportunidad de conocerlos y cuidaron de ella cuando se fue a Estados Unidos, porque acuérdense que luego de la terminación de la supuesta pausa que se iba a tomar 21, YG Entertainment anunció que sí, él se iba a centrar en su carrera en solitario, pero dentro de Estados Unidos. Entonces me mandaron así él a Estados Unidos, porque además allá en Corea también ni me la querían. Entonces me la mandan a Estados Unidos, donde estuvo un ratote y no hizo mucho. Pero dentro de lo que hizo en Estados Unidos, reveló Lifted, que fue un tema de promoción que vino después de Hello Bitches, porque Hello Bitches no era en inglés. Y pero Hello Bitches fue lanzada en Corea o en Estados Unidos. Ya estaba en Estados Unidos. Creo que ya estaba en Estados Unidos mi comadre cuando lanzó Hello Bitches. Ya ni me acuerdo. Eso fue en 2014. Imagínense. Ah, no, porque Hello Bitches fue antes de la desintegración de 21. Sí, ya estaba en Estados Unidos, pero iba y venía a Corea. Y ya cuando se fue definitivamente a Estados Unidos, fue después de que 21 dice bye bye. Sí, fue así. No, espérate, Hello Bitches no fue en 2000. Hello Bitches fue en 2015. Ajá, Hello Bitches fue en 2015 porque Hello Bitches vino después de Come Back Home. Y fue a inicios de 2015 cuando salió Hello Bitches, porque si él la presentó, no fue en inicios, te miento, fue como a mí, pero sí fue en 2015, porque si él se presentó en los Mama de 2015 y ella abrió la presentación de 21 con Hello Bitches, sí es cierto. Ay, no, ¿cómo me acuerdo tantas cosas? No sé. Yo tengo mucha información en la cabeza que no sé dónde. Mira, hermana, por algo soy la vieja más chismosa de la K-pop. Pero bueno, regresando al tema de Cielito Lindo, ella reveló que se lleva con... y también con Kanye West, ¿cómo se llama este señor? Que también es muy amiguita de él. Pero mira, a mí lo que más me emociona es que sea amiga de Queen Bee, de Beyoncé, porque Beyoncé es Beyoncé. Mi comadre es una virgen. Ella salió de virgen en los Grammy y de ahí le aprendió Laciel, ¡claro! Pues cómo no, es que ahí te va lo que dijo Laciel. Ahorita te voy a contar, pues vas a entender tú toda esta emoción. Mira, cuando Ciel se va para Estados Unidos, ella revela que Justin Bieber, que la Ariana Grande, que la Rihanna, que la Beyoncé, todos ellos la cuidaron muy bien cuando la conocieron, porque Ciel en 2014 firmó con Scooter Braun, porque Scooter Braun se iba a hacer cargo de la carrera de Ciel dentro de Estados Unidos, que el viejo no hizo nada nunca. ¡Ay, no! ¡Pura tracalada le hicieron a mi comadre Ciel! ¡Pura vilgatada! Ay, todas, ¿se acuerdan? Todas bien emocionadas en 2014 cuando nos enteramos que la Scooter Braun, porque en 2014 Scooter Braun estaba en la cima, la señora, porque tenía a Arianita Grande triunfando, porque veníamos de Problem, de de esta canción como media espacial donde sale ella, The Last One Night Time, ¿cómo se llamaba esta? Focus, Love Harder, bueno, Love Harder creo que fue despuesito, pero bueno, veníamos de Problem, que había salido en 2013, y luego de Break Free, que en esta temporada, 2012, 2013, 14, Ariana Grande estaba despuntando muchísimo, Scooter Braun la estaba promocionando, también Scooter Braun estaba promocionando a la Justin Bieber, y entonces saber que si él iba a ser manejada por este rey Midas del mundo de la música en los Estados Unidos, pues fue una emoción. Y pues nada más no hizo nada por Ciel, porque nunca promocionó a mi Ciel como debería de ser. No, estoy bien emputada. Y luego lo que le hizo a la Taylor Swift, ay no, si no creas, la Scooter Braun es tan... Pero bueno, miren, ni me voy a enojar. ¿Qué le estaba contando? Sí, entonces ella dijo que por eso es muy amiga y muy cercana a todos estos artistas. Pero también reveló que es amiga
de Queen Bee, y que Queen Bee la ayudó mucho en cuando Ciel estaba pasando por una situación anímicamente inestable. Ella no estaba bien, estaba pasando por problemas muy difíciles internamente en su vida, por lo cual cuando Beyoncé la llama para que promocionara su línea de ropa, Ciel se emocionó mucho y pudo tener contacto directo con Beyoncé, y que gracias a las pláticas tan como cotidianas que tuvo con Beyoncé, fue que ella pudo conocer un lado como muy tranquilo de Beyoncé, y que ahí se inspiró mucho para ser como ella, que cuando platicaba de cosas muy básicas con Beyoncé, de el clima, de cómo se sentía, que ver a Beyoncé de esa manera tan relajada, pero al mismo tiempo verla que es un monstruo dentro del entretenimiento, la inspiró y le ayudó muchísimo. Ah, y se refirió en esta entrevista a Beyoncé como Oni. Y ya sabemos que dentro de la cultura coreana, cuando te refieres a alguien como Oni, es porque tienes una relación muy cercana y es una expresión de respeto y admiración hacia otra persona. Y pues bueno, eso. A mí me emociona que Ciel. Y sabes que me emociona más que Ciel no. O sea, que no se jacte de esto. Porque tú pudieras decir, bueno, Ciel ha estado demasiado, pues, olvidada dentro del mundo de la música, pero realmente detrás de todo eso, Ciel se codea con grandes artistas, es reconocida por grandes artistas porque es una muy buena rapera. ¿Se acuerdan que incluso la Nicki Minaj y grandes artistas que son productores muy reconocidos dentro del mundo de la música a nivel internacional han elogiado a Ciel por todo el trabajo que ha hecho? Entonces, me encanta enterarme de que es amiga de estos artistas y que no se base en ello para, ¿sabes? Como para quedar bien con el público de Corea. Lo mencionó como, tampoco creas que en esta entrevista hizo mucho énfasis en ¡ay, soy amiga de tal y tal y tal! No, únicamente lo mencionó como una plática cotidiana, lo cual me emociona mucho porque eso te deja ver el por qué Ciel está tomando este camino de irse por lo underground, de abrirse paso ya solita y de ser una artista independiente. Y a mí Ciel siempre me ha parecido magnífica y es mi favorita. Entonces, miren, yo nada más estoy esperando que cuando salga el álbum de Ciel, sí lo pongan en preventa para Latinoamérica. Y yo, mira, la bendición. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Díganme acá abajo en los comentarios cuál fue su chisme favorito, qué quieren ver en estos videos, cómo les gustaría que les cuente yo la chisma. No sé, comenten acá abajo. Recuerden que entre más comenten también me ayudan mucho, pues a que el algoritmo de la YouTube recomiende más los videos, porque al haber comentarios, la YouTube dice ¡uh, chica, mira! Yo quisiese, yo sí pudiese recomendar este video con más gente porque mucha gente le está comentando. Entonces esto ha de ser interesante. Y pues ahí mira, más vistas para seguir comprando más cosas para abrir acá en el canal. ¿Qué es lo que me emociona? Me emocionan mucho los unboxing, hermanos. Pero pues nada, hasta aquí el video. Bye bye, recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.